parque acuático interior. Espero que este sea el último clavo en el ataúd de lagos y ríos. Bueno, como madre, todos sabemos que eres... ¡Ataque de espiráculo! ¡Mamá! ¡Bart mojó mi cabello y no estaba listo para ser mojado! Peinador en puntas Dyson. Temo que irás al chapoteadero. Bahía Camaroncitos. He tenido baños más interesantes. ¡Baños! ¡Oh, miren! Un anillo de plástico. ¡Fuera de mi camino, estorbos! ¡Quiero ese anillo! Oiga, ¿tiene toboganes para caballeros de proporciones generosas? Por aquí, señor. Este parque se especializa en tubos extra anchos con doble refuerzo para el gordo moderno americano. ¡Ay, bueno! ¡Ahí va un veterano de las guerras de sodas! ¡Woohoo! ¡Hago ejercicio! Acrílico grado Morse, contracorriente extremo. ¡Increíble! Milhouse, ¿cuánto llevas en la fila? ¿No usaste la aplicación hace días para conseguir tu número para la fila para golpear salmones? ¿Qué eres, Amish? Sala de control, solo empleados. De acuerdo, hora de adelgazar al rebaño. Vello corporal. Atención, bañista, soy el presidente del parque acuático Kawabonga. No se alarmen, pero las piscinas están infectadas por esos pececitos que entran por sus cositas. De nuevo, no se alarmen. Si creen que un pececito ha entrado en su cosita, la única cura es ponerse a rodar desnudo en la nieve. Luf, necesito que me hagas un favor. ¡Ay, no, yo! ¡No nos entrenan para esto en la academia! ¡Pues deberían! ¡Oh, santo Dios! ¡Vio infracción! Emergencia. Niño revoltoso, australiano alcohólico. Mamá con metanfetamina. ¡Oh, ese pobre mapache! ¡Nadie va a hacer nada por él! Cometió el crimen más grande de la naturaleza. ¡Entrar aquí! No hay latidos. Por fin podré usar mi entrenamiento de resucitación. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lisa tiene novio. Lisa tiene novio. Oh, ¿un novio? Y los mapaches son buenos proveedores. Vamos, vamos. Tienes mucha basura que comer. Empieza a respirar, noble bandido. ¿Funcionó? ¡Te salvé! ¡Ay, mi primer rescate! ¿Y mi primer beso de verdad? Ella me habría elegido si yo usara un traje de baño de verdad. En renta. Por una vez, una vida salvada en un parque acuático, donde una niña de la localidad realizó una resucitación de emergencia en un molesto animal ahogado, mientras docenas de espectadores indiferentes no hacían nada. ¿Dónde está Canal 6? Filmando bombas de gasolina y sus precios siempre cambiantes. ¿Qué conseguimos? No lo sé. Faltan 8 minutos. ¿Ya hablamos de gasolina? ¡Sí! ¡Te vimos en la radio con cine! No dijeron tu nombre. Te describieron como niña de la localidad. ¡Joba, joba! ¡En eso acertaron! Lisa, eres perfecta para cuidar a Nibus el hámster en las vacaciones de primavera. Yo lo haría, pero haré gelatinas con antiguos alumnos. ¿Estas vacaciones enloqueceré con tanta responsabilidad?
Mi papá también pasará las vacaciones en una jaula. Y para salvar a ese mapache, tengo lo opuesto a provocación. Los alemanes deben tener una palabra para eso, como Gestorns, Gesprankeno, o algo así. Ojalá los alemanes tuvieran una palabra para este tránsito terrible. Y así termina un momento que era mío. ¿Qué sucede, jefe? Ah, un choque de autos. Los autos no pueden pasar hasta que el equipo de limpieza atrape este desastre. Lo que es un problema, porque están atorados en el tránsito detrás de ustedes. ¡Ay! Bien, ¿quién hizo eso? Necesitamos llegar. Dejé a mi suegro en el sofá. Hay que voltearlo. Sí, pero eso no pasará. No hasta que limpien la escena del accidente. De hecho, ¿en serio tú harías eso? No lo sé. Soy de esas personas que no quieren resultar traumadas por cosas horripilantes. Marge, ¿sabes por qué me hice policía? Si lo sabes, podrías decírmelo porque es muy peligroso. Pero limpiar escenas del crimen es muy seguro. Todos los malos están muertos o escaparon. Así que inténtalo. Por favor, mamá. ¿Eh? ¡Ay, de acuerdo! Ahí lo tienes, limpio y brillante. ¡Guau! Hasta hiciste que el indigente se vea bien. Sí, aunque sigo loco. ¿Sabes, Marge? Si quieres dinero extra y rápido, siempre buscamos quién limpie las escenas y los crímenes. Ya sabes lo que dicen, el crimen siempre paga. Además, conservas el dinero que encuentras y las joyas que no tienen monograma. Vida de Rufián, Lionel Budgie, veterinario. No es control vehicular, ese está enfrente. Hola, niñita. Oh, tu hámster tiene la enfermedad de Tizer, ¿verdad? Eso sería interesante, pero lo analicé por Tizer y resultó negativo. Vaya, ciertamente sabes mucho sobre animales. Justamente, yo sé. Salvé la vida de un mapache el otro día. Fue la mejor sensación que tuve. ¿Hay forma de que trabaje con usted? ¿Como becaria o algo parecido? Oh, ¿sabes cuántas personas entran aquí cada día buscando algo así? Muchas, apuesto. No, jamás ha pasado. Toma una bata limpia y sígueme. ¡Oh, está bien! No encuentro una bata limpia. Entonces tu primer trabajo es lavar las batas. Estoy lista, Dr. Bocci. Oh, es una lástima arruinar una bata limpia, pero adelante. Es el paraíso. Tiene que ayudarme, Doc. Mi hurón perdió su terrible olor. Bueno, haré algo. Déjame intentar estimular su glándula que produce olor. Lisa preciosa, ¿quieres restringir al hurón? Sería un honor. ¡A un lado! ¡Tenemos líneas de olor! Bien hecho, Lisa. ¡Paraíso! De acuerdo, dieta vegetariana para Daisy. El camarada Miau tendrá cirugía mañana, así que solo líquidos. Y no más comida para ti, señor serpiente, hasta que termines de cambiar de piel. ¡Oh! ¡Lo hiciste! Dr. Bocci, estoy disfrutando de limpiar estas jaulas. No, en serio lo hago, pero ¿no hay algo más emocionante? Por supuesto. Quítale las patas a estos grillos. Tenemos un camaleón hambriento que es lento por su edad. Pero le encanta la emoción de la cacería. ¿Algo más de vida o muerte? Tomaré la temperatura a los animales. Sé lo que significa y estoy dispuesta. Oh, Lisa, despacio. ¿Sabes cuántos cursos incómodos tuve que tomar antes de poner mi brazo adentro de un caballo? Lo entiendo. Solo siento que podría ser más. Oh, me recuerdas a cierto joven que creció en Stratfordshire on Cornwall. Él también era impaciente. Siempre pensaba que podía hacer más. ¿Era usted? No, si fuera yo, habría dicho yo. Este joven ansioso tuvo que dejar la veterinaria y convertirse en doctor de personas. Oh. Y en la 27ª ronda de elección de jugadores para la NHL, los Coyotes de Phoenix eligen a... Lobochok. ¿Setoy? Belanger. Lobochok. Homero, creo que necesitamos otro ventilador. Este no parece seguro. Está bien. Y nos ahorra dinero en cortes de cabello. ¡Uy! No está mal, pero extraño los aspectos sociales de una peluquería. Los azules de San Luis son los siguientes.
Clibochok. DP de Springfield, DP, Departamento de Policía. ¡Ah, ya lo entendí! Jefe, jefe, soy Marge Simpson. Creo que me gustaría trabajar limpiando escenas de crímenes. Oh, genial, genial. Oye, tengo un trabajo para ti. Homicidio, suicidio, o tal vez suicidio, homicidio. Solo trae un trapeador y tu imaginación. No puede ser peor que lo que he visto. Homero, te dije que no comieras chili en la coladera. Se pronuncia calendario. ¿Qué te pasa, pequeña? ¿No has tocado tus moras? ¿Necesitas pulgones para el sabor? ¡Pulgones! Lisa, ¿quieres venir un momento? ¡Por fin!